Segunda unidad, estimados amigos. Estos son los puntos que analizaremos. Muy bien. Hablaremos de los organismos centralizados, del departamento administrativo, consejería jurídica, características de los órganos desconcentrados, de los órganos descentralizados, servidores públicos, altos funcionarios, funcionario, empleado, servidor, servidor público, elementos los valores dentro del servicio público, la responsabilidad de los servidores públicos, la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa. Eh, vamos a hablar de eh, las sanciones de naturaleza administrativa. Eh, vamos a hablar del acto administrativo. Vamos a hablar de las características del acto administrativo. Vamos a hablar, este, eh, eh, vamos a hablar, por ejemplo, eh, vamos a hablar referente con eh, los elementos del acto administrativo. ¿sale? Vamos a hablar, por ejemplo, referente con el sujeto, la voluntad, el objeto. Vamos a hablar del motivo, finalidad, extinción del acto administrativo, extinción anormal del acto administrativo, la reglamentación administrativa, decretos circulares y acuerdos. Son varios los puntos que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Empecemos entonces con la cuestión del departamento administrativo. Prácticamente ya se encuentra extinto desde la reforma política a la constitución de 1997. Pero hay que destacar cuál era su característica. Teníamos un jefe de un departamento administrativo que no tiene ninguna situación política y que tiene una dependencia directamente del Poder Ejecutivo. No tiene el ejercicio de decretos, no puede ser llamado a rendir informe al Congreso ni tiene que dar a conocer este las funciones que realiza porque su función depende más del vínculo, de la potestad, de la atribución que le confiere el presidente de la República. En este caso, como, una, como un ejemplo de un departamento administrativo, podemos destacar el departamento del Distrito Federal que con la reforma política de 1997 prácticamente hemos terminado con este departamento administrativo. Recordarán, bueno, muchos en la Ciudad de México ni siquiera podían elegir a sus autoridades, ni siquiera podían tomar decisiones sobre sus respectivas demarcaciones eh, territoriales, o sea, ni siquiera. Todo esto era una dependencia directa del titular del Poder Ejecutivo que designaba este cargo a un funcionario llamado jefe del departamento administrativo. El último fue el departamento del Distrito Federal que fue objeto de reforma en 1997. Tenemos, por ejemplo, otra cuestión que es la consejería jurídica que vamos a hablar que tiene un rango equiparable, no es lo mismo que una Secretaría de Estado. A, brinda apoyo técnico y jurídico al presidente de la República en la tramitación, en la suscripción de instrumentos legales. Lo representa legalmente en los casos que refiere la ley orgánica de la Administración Pública. E muchas veces nos encontramos que el titular del Poder Ejecutivo, pues no es un abogado, ¿no? Entonces, en esta situación, este titular de la Administración Pública va a requerir, estimados amigos, de alguien que lo represente jurídicamente, ¿no? De alguien que lo asesore. Y en este punto, compañeros, esta asesoría jurídica se le va a encomendar a la consejería jurídica de la Presidencia de la República. Consejería jurídica que tiene esta función de asesorar, de representar jurídicamente al presidente de la República. Muy bien. Avanzando un poco más, tenemos las características de los respectivos órganos desconcentrados. ¿Cuáles son sus principales características? Punto número uno, mantiene un vínculo, una relación jurídica con un órgano centralizado. Sale esto que nos quede muy claro porque es un punto primordial de cómo entendemos nosotros a la administración pública. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la Administración Pública Centralizada con la Secretaría de Gobernación, ¿sale? Aquí tenemos a SEGOV, muy bien, Administración Pública Centralizada. Y como descentralizada, por ejemplo, tenemos al Instituto Nacional de Migración. Aquí está, que pertenece a la Secretaría de Gobernación. Entonces, en este punto vamos a encontrar que, es, que existe esta estructura que estamos señalando. Hay una relación jerárquica entre la administración pública centralizada y este órgano desconcentrado. Muy bien, continuamos. Este órgano desconcentrado forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Estado. Posee cierta libertad en cuanto a su actuación técnica. ¿Sale? Entonces tiene esa libertad técnica. Son creados, modificados o extinguidos. Por una ley, por un reglamento, por un decreto o acuerdo. Si fuese por el tema de la ley, entonces nos vamos a ver, vamos a revisar que en este caso, este órgano tendría que ser, de, de, tendría que en su momento ser creado por una función que realiza el Congreso al momento de crear este órgano, ¿sale? Es decir, en este punto participó el Poder Legislativo. Y en el tema del reglamento decreto, es una función que en este caso está realizando el presidente de la República, ¿sale? Aquí lo tenemos. Entonces es por un decreto, por un reglamento del presidente de la república. Ahí tenemos la creación de los órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados vamos a tener que tienen una competencia limitada a cierta materia, a cierto territorio. ¿Sale? No poseen personalidad jurídica porque ya comentamos que forman parte de la estructura orgánica de una Secretaría de Estado. Tienen asignado un conjunto de bienes patrimoniales determinados. A continuación, mis estimados amigos, vamos a estudiar, vamos a revisar solamente algunos ejemplos de órganos desconcentrados. Como son los siguientes, mucha atención. Por ejemplo, en relación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenemos algunos casos como son el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianza y la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sale? Bien. Como órganos desconcentrados de la Sede Sol, tenemos a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y las Becas para el Bienestar. Benito Juárez. Bueno, esta secretaría más bien cambió y hoy la conocemos como la Secretaría del Bienestar. Estos son algunos órganos desconcentrados de esta secretaría. Cuidado, cuidado, por favor. Mi estimada Cintia, creo que se le abrió su micrófono. ¿Vale? Vamos a continuar. Bien, ahora tenemos nosotros a la secretaría. De economía, de energía, por ejemplo, tenemos ahí algunos órganos desconcentrados, como es la Comisión Reguladora de Energía, tenemos a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y tenemos la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía. De la CEMARNAT, tenemos algunos órganos desconcentrados, como son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, conocido como IEC, la Profec, Profepa, Procuraduría Federal de Protección Ambiental, y tenemos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMPA, ¿sale? Como ejemplo de órganos desconcentrados de la Semarnat. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo... En el caso de la Secretaría de Gobernación, tenemos al Instituto Nacional de Migración. Tenemos a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, llamadas CONAVIP. Tenemos la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y tenemos el Consejo Nacional de Población. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Ok, ¿qué más tenemos mis queridos amigos? Bueno, también tenemos otros órganos desconcentrados, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos el Centro de Enseñanza Técnica e Industrial. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos el Colegio de, de Bachilleres tenemos la Comisión Nacional de Educación Profesional Técnica, ¿sale? Como un ejemplo de órganos desconcentrados. Vamos a tener, mis estimados amigos, también a la Secretaría de Relaciones Exteriores y tenemos a la Dirección General de Protocolo, tenemos también la Dirección General de, Politic de Coordinación Política, tenemos la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Tenemos el Instituto Matías Romero, que se encarga de la capacitación del Servicio Exterior Mexicano. La Dirección General de Acervo Histórico Diplomático, que tiene su sede en el edificio que se encuentra en Tlatelolco. Tenemos la Dirección General para Asia-Pacífico. Y tenemos la Dirección General para África y Medio Oriente. De todos estos el organismo desconcentrado que hemos venido estudiando, recordemos entonces los puntos que hemos estudiado. Punto número uno, mantienen una liga jerárquica con un órgano centralizado. En este caso, por ejemplo, todos estos órganos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Punto número dos, que también hemos estudiado, forman parte de la estructura orgánica de una Secretaría de Estado. Por eso no tienen personalidad jurídica, ¿sale? Poseen cierta libertad para su actuación técnica. Son creados, son modificados, son extinguidos por ley, por reglamento, por decreto. ¿Sale? tienen la competencia que establece la ley orgánica y tienen asignado un determinado conjunto de bienes. Estas son las características de los órganos desconcentrados. Ahora, estimados amigos, vamos a pasar a los órganos llamados descentralizados. ¿Cuáles son sus principales características? de estos órganos descentralizados. Vamos a verlo. Primero, son creados por ley del Congreso o por decreto del presidente de la República. Ya lo mencionamos con antelación. Por ejemplo, el tema de la UNAM. Vamos a poner aquí a la UNAM. Por ejemplo, en este punto, vamos a encontrar que la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en este caso, su origen como órgano descentralizado puede ser en la creación de una ley del Congreso o puede ser por un decreto de presidente. ¿Sale? Ahí tenemos su posible origen, ley del Congreso o decreto presidencial. ¿Sale? Los órganos descentralizados tienen su personalidad jurídica propia. ¿Ya qué me refiero con esto? Cuando hablamos de esta personalidad jurídica, hablamos que tiene los siguientes atributos. Atención tiene un nombre sale tienen un domicilio tiene capacidad sale tiene un patrimonio sale y en este caso también vamos a ver que tiene una nacionalidad. ¿Sale? Tiene personalidad jurídica. Por lo tanto, ya mencionamos que tiene su patrimonio propio. Estos tienen también un autogobierno. Van a designar de esta manera a las personas que van a ser los titulares de esta administración. Y por supuesto existe una tutela por parte del Estado, pero sin que eso conlleve a una intromisión o a temas de tomar decisiones sobre estos organismos descentralizados. Hay varios casos de organismos descentralizados que podemos mencionar dentro de la propia constitución. ¿Cuáles son algunos de estos organismos? Por ejemplo, tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sale? Tenemos el Banco de México, ¿sí? Tenemos Petróleos Mexicanos, que si vemos las características de los órganos descentralizados, vemos que cumplen con esta función. ¿A quién más tenemos como órganos descentralizados de la administración pública? Tenemos, por ejemplo, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica, tenemos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tenemos al INEGI, ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, a los tribunales agrarios. Tenemos a, en este caso, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos a el Instituto Nacional Electoral. Tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos también al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que resuelve conflicto entre el Estado y sus trabajadores. Me, mencionan, me mencionaron a LINS y me mencionaron a LISTE. Estos no entrarían dentro de esta característica porque estos serían, serían organismos desconcentrados. ¿Sale? En las, en las respectivas entidades federativas, también vamos a tener los organismos descentralizados. Normalmente los institutos electorales son organismos descentralizados de la administración pública local, lo mismo que los tribunales contenciosos administrativos, también lo mismo que los tribunales de conciliación y arbitraje que resuelven conflictos entre los trabajadores del Estado. Esos municipios, por poner un ejemplo. ¿Sale? Bien, avanzando en todos estos temas, ya habiendo estudiando la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, vamos a entrar al tema de los servidores públicos. Y para hablar de los servidores públicos, me gustaría colocarles. Un pequeño video sobre el tema de la burocracia. Demos un segundito, por favor, para que les comparta este video. Ahí va, demos un segundo. Muy bien. Muy, bien. Muy bien. Permítame tantito. Ahí voy, eh. Muy bien. Compartimos entonces el siguiente video y con esto vamos a dar continuidad. Seguimos. Señorita, por favor, llevo más de media hora esperando aquí. Aquí tiene la expediente 74-108-222. ¿Yo pedí el 74 diagonal 118 número 122 pues mi nuevo jefe el joven espíndola junior me dio este usted siempre tiene excusas para todo siempre no no amiguito nunca le eche la culpa a los demás si yo nunca le echo la culpa a nadie qué pasa aquí lo que pasa licenciado es que lo de siempre licenciado lo de siempre este hombre que nunca se fija en lo que hace me trajo este expediente equivocado Ay, ¿cómo será usted de calumnioso y hablador y bochornoso? Mire, señor Melgarejo, le suplico que ponga más cuidado en su trabajo. Últimamente anda usted como sonámbulo. Señor licenciado, yo no soy sonámbulo. Lo que pasa es que el alcalino ya me trae entre ojos como quien dice que le caigo mal. Y eso no está bien, porque la culpa no fue mía. ¡Oh! Tiene usted razón, señor Melgarejo. Le suplico que me perdone. Toda la culpa íntegramente es mía. Así me gusta, hasta que lo reconoció. Y es más, hay cosas que pasan aquí que también la culpa es de usted. No me lo desniegue. Le está usted faltando al respeto a un superior. Y, y no me vaya a venir ahora con la frasecita de el ministro y yo, porque ahora no le va a servir de nada. Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable. ¿Me oyó? Irrevocable. ¡Aceptada! ¡Lárguese! Ah, no, no, no. Tampoco así de lárguese. No, deje de desahogarme. Si sí, tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros... Sí, señor. Ustedes... Tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Bureau del francés. Bureau, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No. Si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden, estoy predicando en el desierto, de manera que, ya me voy, licenciado, me voy, no me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo, si a él se le puede llamar trabajo. Oh. servidor público. ¿Vale? Es una parte, cuidado micrófonos, por favor. Una parte muy importante, estimados amigos, que hay que tomar en consideración. El servidor público es una persona física que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la administración pública vamos a incluir a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y a los demás funcionarios y empleados. Al final de cuentas, si nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestro país, pues de alguna manera les aseguro que nadie hemos visto a nuestro país caminar. Nadie lo hemos visto, pues de alguna manera materializar algún acto. Esto no hemos visto, ¿verdad? Es lógico, porque a final de cuentas, dentro de esta estructura que estamos revisando, mis estimados amigos, es muy importante destacar que, por supuesto, esta función la van a desempeñar a través de personas físicas, que van a representar la voluntad del Estado. Estas personas son lo que nosotros conocemos como servidores públicos. ¿Sale? Y en este punto, por supuesto que tienen como parámetro de actuación la constitución, ¿sale? La ley. Y demás disposiciones administrativas que regulen su función. No pueden hacer lo que quieran. Tienen como límite de actuación lo que establece la Constitución y las leyes que de esta derivan. ¿Sale? En este punto vamos a hacer referencia a altos funcionarios, funcionarios y empleados esto no lo hago, estimados amigos, para decir que hay una situación de, de, de superioridad. ¿eh? no se trata de esto. simplemente se trata de una cuestión, estimados, de hablar de responsabilidad. no significa que alguien esté por encima de otro, eh? pero si sí hay responsabilidades que hay que fijar. en primer lugar, vamos a mencionar al alto funcionario público. Y dentro de este alto funcionario son las personas de primer nivel. Se escucha mal, ¿sale? A lo que estoy refiriéndome, mis estimados amigos, es a las personas que el artículo 110 y 111 de la Constitución gozan de un fuero constitucional sale estos funcionarios dentro de la administración pública se identifican con los fines del estado sus actos trascienden y afectan y comprometen al estado en este punto como esos funcionarios de como esos altos funcionarios que reconoce nuestra constitución tenemos a los siguientes ahí va muy bien vamos a tener a el poder a los integrantes por ejemplo del poder a nivel federal vamos a tener al presidente de la república tenemos a los secretarios de Estado, tenemos a los subsecretarios, ¿sale? Tenemos dentro de la administración pública también a los directores, ¿sale? De los órganos constitucionales autónomos, es decir, la administración pública descentralizada. Tenemos, por ejemplo, en este supuesto también vamos a mencionar eh, por ejemplo, a diputados federales, ok, Dipute a los senadores, tenemos, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, a los ministros, tenemos a los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, de Tribunales Colegiados de Apelación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Dentro de la administración pública local tenemos al gobernador del estado, ¿ok? Tenemos a sus secretarios de Estado, ¿sale? Tenemos... A los directores de órganos constitucionales autónomos locales. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, a los diputados locales. Tenemos a los magistrados locales. Por mencionar, algunos funcionarios de alto nivel. ¿Sale? Lo que destacábamos, su función trasciende a la esfera particular. De todos estos que estoy mencionando, la reforma política del 2019 le quitó fuero al presidente de la República. ¿vale? Todos los demás gozan de un fuero constitucional. Escuchen bien. Dentro del ejercicio de sus funciones. Tampoco se trata que sea un fuero de impunidad, ¿eh? ¿A qué me refiero con un fuero de impunidad? Que como un diputado diga, pues puedo hacer lo que quiera, me emborracho en la noche y no me puedes detener autoridad. No estoy en funciones, ¿verdad? Entonces se supone que no sería un tema de un fuero. ¿Por qué? porque sí se vale dentro del ejercicio de las funciones para que no tenga una persecución política por lo que yo estoy manifestando. ¿Se entiende? Estos altos funcionarios, si nosotros queremos establecer una responsabilidad para ellos, escuchen bien, antes hay que quitarles el fuero constitucional. ¿Sale? Ellos tienen una responsabilidad política. Primero, quitamos el fuero y ahora sí, respondes por tus faltas ante las autoridades correspondientes. Ahí va. Entonces, si nosotros queremos hacer responder a uno de estos funcionarios, y hay que decirlo, ¿eh? tiene que ver más que nada con un tema de naturaleza política. Vamos a ver qué haremos lo siguiente. En este supuesto, mis estimados amigos, vamos a tener nosotros al Congreso de la Unión que se va a constituir en un jurado, en un órgano de acusación y vamos a tener al Senado de la República que se va a constituir en un jurado de procedencia que van a determinar si al lugar a quitar del fuero constitucional al servidor público y en todo caso quitándole el fuero, ahora sí respondes frente a las autoridades. ¿Cuántas personas no se escudan en el fuero? para, pues, de alguna manera no responder por tus faltas. Y ahí están, ¿eh? Escudándose en el fuero constitucional para no responder frente a las autoridades por la falta, por la comisión de un delito, por el desvío de recursos, etcétera, etcétera. Se van a aprovechar mientras tengan ese fuero. Y lamentablemente, pues, se entiende mal en qué consiste ese fuero constitucional. Mi estimado Gustavo, te escuchamos, por favor. ¿Su micrófono, Gustavo? Ajá. Maestro, una pregunta. ¿Eso del foro en la práctica real allá afuera sí ha sucedido algunas veces? Bueno, pregunto porque no estoy enterado. A ver, acuérdense que hay dos tipos de fuero. A ver, el fuero constitucional que establece el artículo 110 y 111. Y a nivel local también tienen un fuero constitucional que contempla, por ejemplo, la constitución del Estado de Querétaro para algunos altos funcionarios públicos. Ahí incluimos a funcionarios municipales. ¿Sale? A lo que voy es, por supuesto que sí opera, por supuesto, pero le voy a decir una cuestión muy real. Es un tema meramente político. ¿A qué voy? A ver. Y, y no quiero entrar a ninguna atribución de ningún partido ni nada por el estilo, ¿eh? Nada. Porque esta, esta clase es académica y no tiene que ver con nada de política. Pero les voy a hacer un planteamiento. A ver, ¿por qué hay determinados personajes dentro del ámbito político que sabemos que están inmiscuidos en temas de desvío de recursos, que sabemos que tienen investigaciones en contra? Y están tan campantes siendo candidatos, están tan campantes ocupando un cargo dentro de la administración, están tan campantes siendo presidentes de algún partido y ocupando una cuestión dentro del Congreso, dentro del Senado, etcétera, etcétera. Por el fuero. ¿De qué depende, mi estimado amigo, de que respondan? De voluntad política y de mayorías parlamentarias. Eso es una realidad, ¿eh? Discúlpeme lo que voy a decir, pero si alguien se quiere enfregar y tienen la mayoría en el Congreso para hacerlo, lo hacen. De verdad, lo hacen. Esto es un tema de voluntad política, no tanto jurídica. Por eso se le llama juicio político, porque depende de que en el tema político le convenga al Congreso iniciar un juicio político contra un servidor público. ¿Sale? A nivel federal y a nivel local también por supuesto hay congresos locales que lo utilizan para destituir a algún algún este por ejemplo algún fiscal general del estado para destituir a algún presidente municipal etcétera etcétera sí 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 mío, no mata sí mío, algo así pero bueno más o menos va entendiendo sí mi estimado es un tema muy político eh para acabar pronto y tiene una razón gracias, es... gracias, gracias. Tiene una razón de ser, eh, por ejemplo, les voy a poner un caso, y este es el antecedente del juicio político. Les voy a poner un caso de Belisario Domínguez. Este personaje fue perseguido, mis queridos amigos, por sus manifestaciones en el Congreso en contra del régimen de Porfirio Díaz. Y ya se imaginarán cómo le fue a Belisario Domínguez, pues por manifestarse en contra del gobierno, pues del todopoderoso en ese momento, Porfirio Díaz. La naturaleza del fuero constitucional en la constitución de 1917 es proteger a estos funcionarios dentro del ejercicio de sus funciones para que tengan esa libertad de actuar dentro de la función que le encomienda la Constitución. ¿Sale? Es por eso la naturaleza de este juicio. Es por eso la necesidad de proteger al funcionario en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, como antecedente con Belisario Domínguez. ¿Muy bien? Ok, avanzamos y ahora vamos a, a destacar otra cuestión que hemos dicho. Escuchen bien. Las sus actos trascienden a los particulares. ¿A qué voy con esto? Bueno, si dentro de la función que realiza el presidente de la República este decidiera por decreto establecer alguna cuestión de contribuciones, de impuestos o de algún, alguna cuestión de aumento a alguna tasa, algún interés, pues efectivamente la decisión que éste ha tomado, por, su, fue por supuesto que afecta a, al Estado, a los gobernados, los compromete. ¿Se entiende? Por eso son funcionarios de este alto nivel, porque los actos que realizan trascienden a la esfera del gobernado. ¿Sale? Ahora vámonos con el siguiente. El funcionario, persona que realiza una función pública, tiene un poder de decisión de mando y ejerce una autoridad pero se encuentra subordinado a un alto funcionario público. Por ejemplo, pongamos una estructura jerárquica. Aquí está, como de los órganos desconcentrados. ¿Sale? Ahí va. Aquí tenemos al titular de la administración. ¿Sale? Aquí está. Aquí tenemos a los secretarios de Estado. Funcionarios de alto nivel, y aquí tenemos al funcionario público. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, aquí tendríamos directores, aquí tendríamos jefes de unidades departamentales, aquí teníamos encargados de despacho, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ah. Perdón, como un funcionario de alto nivel, no sé si les dije a los directores de los organismos constitucionales autónomos, como por ejemplo, en este caso, los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el, el gobernador del Banco de México, por mencionar algunos ejemplos de funcionarios de un alto funcionario público. ¿Sale? Solamente para recordar un poco esos temas que estamos estudiando. Pero sí se entiende el tema del funcionario. Sí. Muy bien, seguimos. Tenemos ahora al empleado, persona física, que presta un servicio para un órgano del Estado en virtud de un nombramiento que desempeña mediante actividades de apoyo a este alto funcionario, a este funcionario, y aquí lo vamos a tener, lo vamos a tener acá abajo de esta estructura. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos a los altos funcionarios, aquí, aquí tenemos a los funcionarios, y aquí tenemos al empleado público. ¿Vamos bien? Ok. Una función importante que desempeñan es el servicio público, lo que venimos comentando. ¿Y qué es el servicio público? Vamos a definirlo como una actividad técnica directa e indirecta de la administración pública. Lo digo que es directa porque lo va a hacer directo el Estado a través de sus funcionarios, a través de sus empleados o es indirecta porque le encomienda esta función a particulares a partir de una figura llamada concesión. ¿Se entiende? En este punto la administración del Estado cede esta facultad a los particulares para que ellos presten el servicio público. ¿Sale? Continuamos. La administración pública autoriza a particulares para que presten este servicio. Ha sido creada para que este servicio se preste de forma permanente. Regular y continua. Se supone que no hay propósitos de lucro en la prestación de este servicio. Buscamos satisfacer una necesidad colectiva de interés, de interés público, ¿sale? De interés general. Por eso, estas son las características del servicio. Primer elemento: destacamos señalando que es una creación jurídica. No hay servicio público sin una norma que lo cree. Entonces, primera situación, no podemos hablar de un servicio público si no existe una norma que efectivamente dé sustento a este servicio. Entonces, en este caso, dependemos de una norma, dependemos de una ley, dependemos de un decreto, dependemos de un reglamento. ¿Vamos bien? Sí. Segundo punto, el servicio público responde a una necesidad colectiva que debe ser atendida son varios los supuestos. Por ejemplo, aquí vemos el tema de transporte, sale por poner un ejemplo, aquí vemos la creación de medicamentos, aquí vemos los institutos de investigación, aquí tenemos la seguridad pública, aquí tenemos, por ejemplo, el tema de la salud general, el tema de el fomento al deporte, vemos el tema de los tribunales, vemos las escuelas, vemos los hospitales. Entonces, todo esto tiende a una necesidad colectiva que es necesario sea atendida. ¿Sale? Vamos a continuar y vemos su desempeño, ¿sale? requiere de una empresa una organización empresarial profesionalmente establecida. ¿Sale? Si lo va a prestar el Estado, te requiere que de alguna manera sea un servicio técnico, sea un servicio profesional. Si es un particular, que también tenga la capacidad de prestar este servicio público. Muy bien. En este punto, se actúa desprovisto de lucro. En todo caso, por ejemplo, cuando particulares prestan este servicio, se supone que se establecen cuotas de recuperación. No es el objeto de pronto de, de ganar mucho dinero, sino el objetivo principal es la prestación de ese servicio y, por supuesto, tener una cuota de recuperación por ese servicio. Su actividad se rige por reglas de derecho público, aun cuando los particulares presten este servicio. Recuerden lo que les comenté, el Estado cede esta facultad, aunque acuérdense, el servicio público se encuentra reglamentada en la ley. Lo que es importante que distingamos, mis queridos amigos, es que en este punto se confiere a personas, en este caso morales, principalmente, la prestación de ese servicio público a través de la figura de la concesión. ¿Sale? Aunque lo presten particulares, se va a considerar una rama importante de la administración pública. En este punto va a ser regulado por el derecho público. Avanzamos y vemos, mis queridos amigos, que el servicio público tiene que pues revestir las siguientes los siguientes valores. ¿Cuáles son? Honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Pues bueno, en un tema de honradez implica el destino de este recurso para la prestación del servicio, la cuestión de cobrar las cuotas que se establecen para la prestación de ese servicio comprometerse con el cumplimiento de este servicio de forma permanente, de forma continua, de forma regular. La lealtad del servidor, del funcionario, con las personas, con la institución, con el tema de la prestación del servicio público. Actuar con ética, actuar con ética con valores, imparcialidad. A todos vamos a entender, a todos tenemos que procurar, a todos tenemos que asegurar la prestación de este servicio. ¿Se entiende? Una cuestión muy importante. A ver, escuchen bien lo que vamos a mencionar. En este punto, Vamos a poner dos niños. Por ejemplo, en la atención médica, tenemos al niño A y tenemos a otro. Ok. Tenemos a este otro pequeño que tiene una situación vulnerable. A Eva. Ya la mejor tiene una situación de emergencia precaria que se debe de atender. No porque en este supuesto consideremos la atención, es decir, que atendamos a este grupo vulnerable en primer lugar, significa un tema de discriminación. No. Lo que pasa es que hay que atender cada caso en particular y hay que atender la situación de los grupos vulnerables porque requieren un tratamiento en relación a la situación que se encuentran. Esto no es un tema de imparcialidad, sino todo lo contrario. Es un tema de ponderación también de derechos. El servicio público, mis estimados amigos, se debe de realizar con total eficiencia. Se supone que pues estamos aquí considerando una institución, considerando un elemento que es técnico eficiente para la prestación de ese servicio. Por ejemplo, cuando se confiere una concesión a particulares, se va a revisar que tengan la capacidad operativa y técnica para la prestación de ese servicio. Por ejemplo, aquí le pongo un ejemplo en el caso de esta empresa de transporte que opera a través de una concesión. Para que el Estado le otorgara esta concesión, se supone que tuvieron que revisar la capacidad operativa la capacidad técnica de esta empresa para la prestación de este servicio público se va entendiendo muy bien avanzamos y ahora hay que señalar que los funcionarios dentro de el ejercicio de sus respectivas atribuciones pueden tener cierta responsabilidad Responsabilidad. ¿Cómo es la responsabilidad política, penal, civil y administrativa? ¿Sale? Vamos a empezar con la responsabilidad política. ¿En qué consiste? Rápidamente lo señalamos. Decimos, el procedimiento que se le va a seguir a un alto funcionario del Estado. Hay que desaforarlo para aplicarle una sanción legal conducente al delito que hubiese cometido. Y después de quitarle este fuero, lo remitimos con la autoridad correspondiente para que declare su culpabilidad. Entonces, ya hemos dicho del alto funcionario público, ¿sale? Y este alto funcionario público tiene un fuero que establece la constitución. Para que nosotros hagamos responsables a este alto funcionario público, hay que quitarle el fuero. Y en este supuesto, vamos a seguir un procedimiento que establece el artículo 110 y 111 de la Constitución para establecer su responsabilidad. ¿Sale? En este caso, el Congreso se constituye, en este caso la Cámara de Diputados como un órgano de acusación y la Cámara de Senadores como un jurado de procedencia para establecer si ha lugar o no a quitar el fuero a esos altos funcionarios. Una pregunta que había visto que era, ¿era usted, Juanita, que levantó la mano ¿o ¿Quién? quién? Eh, sí, maestro. Dígame, por favor. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo es que se le puede quitar el, el fuero a un alto funcionario? No me quedó claro. Ok, como lo mencionábamos, depende mucho de la voluntad política, ¿sale? Esa es una cuestión. En ese sentido... A veces no es tanto porque usted no tenga mayoría en el Congreso, sino también que tanto al partido que tenga una mayoría parlamentaria, pues a lo mejor no le interesa del todo iniciar un juicio político en contra de usted, para no decirlo así como tal, para no convertirlo en un mártir, ¿no? Porque luego hasta se sienten los mártires, ¿no? ¡Ay, persecución política! ¡Ay, que quién! No, no, no. A ver, es una cuestión también que tiene que ver con voluntad política. Si hay la voluntad política para quitar el fuero, recuerde lo que mencioné: el Congreso de la Unión se constituye como un jurado de acusación y presenta la acusación ante el Senado de la República. Y en base a esa acusación y a esas pruebas, el Senado de la República va a resolver si ha lugar o no a quitarle el fuero político a ese alto funcionario público. Si se determina quitarle el fuero, bueno, entonces le quitamos el fuero, lo separamos de su encargo y ahora sí que responda frente a las autoridades correspondientes. ¿Se entiende? Sí, ya me quedó claro, gracias. Ok, muy bien. Vámonos al siguiente punto. Responsabilidad, cuidado, cuidado, estimados amigos. Por ahí un micrófono abierto. Vamos bien hasta aquí. ¿Sí? Muy bien. Si tenemos dudas, por favor, eh. Ahí va. Siguiente punto: responsabilidad penal. ¿En qué consiste la responsabilidad penal? Los actos u omisiones que realicen los servidores públicos que constituyan la comisión de delitos. ¿Sale? Por ejemplo, delitos contra la administración pública son varios los que contempla la norma penal. Y en este punto, si ese servidor público ha cometido algún delito contemplado en el Código Penal o en, el código, eh, o en los códigos penales de las entidades o en leyes especiales, pues bueno, deben de responder por la comisión de estos delitos porque la conducta del servidor público encuadra dentro de los elementos de tipicidad ¿vale? antijuridicidad culpabilidad punibilidad si estos elementos son verificados para el servidor público, entonces se va a abrir una carpeta de investigación en su contra y se va a iniciar una controversia penal. Si de esta causa penal se determina que es, mientras dura la causa penal, ¿sale? Van a ser separados de su encargo, pero no significa que sean destituidos, ¿eh? Todavía no. Si la controversia penal concluye con una sentencia condenatoria, ah, bueno, entonces te separo del cargo y además, pues vas a responder por la comisión de ese delito. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a avanzar y ahora tenemos la cuestión de la responsabilidad civil. ¿En qué consiste? La responsabilidad civil es un daño que se que causen los funcionarios a particulares. En ese punto son responsables y deben de reparar el daño causado. ¿Ale? A ver, vamos a ver. Si como, ejerce, si como consecuencia de tus atribuciones le causas una afectación a un particular, bueno, tu obligación es indemnizar a ese particular. ¿Sale? Ahí está. Entonces, en este sentido de esa indemnización, de esa reparación, en primer lugar le corresponde al funcionario al empleado público que causó esa afectación. De no ser suficiente con, lo, con el funcionario, con el empleado, entonces hay una responsabilidad objetiva por parte del Estado, que en todo caso será quien tendrá que reparar el daño causado por alguno de sus funcionarios por alguno de sus empleados. ¿Me doy a entender, compañeros? Sí. Muy bien. Entonces hay que reparar el daño patrimonial que le cometimos a un gobernado por el mal ejercicio de mis funciones. Otra cuestión que, que pega mucho al servidor público es el tema de su responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque en este sentido, mis estimados amigos, vamos a encontrar nosotros. Pues, Maestro, en el... una pregunta. Sí, sí, mi estimada Gisela, lo, lo, lo era. Te escuchamos. ¿Aquí en la responsabilidad penal entraría la inhabilitación? No, la, la inhabilitación es un tema de responsabilidad administrativa. Se re... Sí, hablo de la inhabilitación, ¿verdad? Ah, ok, eso sería entonces. Sí, sí, sí. Sí o sea, tenía la, esa duda. A ver, la consecuencia de una responsabilidad penal, por supuesto que también pudiese conllevar a una responsabilidad administrativa. No solamente usted va a ser privada de su libertad por la comisión de un delito, sino la consecuencia también es la inhabilitación para ocupar un cargo dentro de la administración pública, ¿sale? Pero esa, esa, esa se inicia ya cuando se finca la responsabilidad, la inhabilitación. Tendría que ser cuando se ha demostrado su responsabilidad en la comisión de un delito, porque si no, estaríamos vulnerando su presunción de inocencia, ¿me entiende? O sea, eh, al final no se ha demostrado su responsabilidad, pero ya la, ya la inhabilitamos. Ahí, eso sí, efectivamente sería vulnerar su presunción de inocencia. Entendido, gracias. ¿Vale? Ok, entonces esta responsabilidad administrativa conllevaría a una inhabilitación del cargo por un tiempo determinado para que una persona ocupe un cargo dentro de la administración pública. ¿Vale? Pues esto puede ser algo muy significativo para aquellas personas que pues normalmente han dedicado su actividad a la administración pública. Bien. Entonces, ahí tenemos política, penal, civil y administrativa. Y muchas veces van concatenadas. Déjenles, pongo un caso. Ahí va. Vamos a poner un caso de un gobernador de un estado. ¿sale? Vamos a llamarlo gobernador X. Este gobernador X es un funcionario de alto nivel. ¿sale? Por eso tiene un fuero constitucional. ¿Ok? Entonces, lo prim este ha desviado recursos. ¿Sale? En este fuero constitucional, se decide quitarle el fuero para que responda. Empezamos por su responsabilidad política. Ya le quitamos el fuero. Ahora, ya que ya tiene una, ya le quitamos ese fuero, la Fiscalía General de la República integra una carpeta de investigación en contra de ese servidor público por el tema de desviación de recursos por el tema del peculado. Entonces, la consecuencia de un juez de distrito con competencia en procedimientos penales determina en su sentencia la responsabilidad y establece un tema de prisión para este servidor público. En este caso, hablamos de una responsabilidad penal. Imaginen que, por otra parte, en un procedimiento de naturaleza civil, estos recursos que desvió el servidor público Afectaron a una población. ¿Vale? Por lo tanto, estos requieren que sea reparado el daño material que les causó ese servidor público. En este supuesto, vamos a hablar de una responsabilidad civil. Y si, como consecuencia de esta responsabilidad penal y civil que hemos establecido, se establece la inhabilitación de ese servidor público por todo el tiempo que dure la pena privativa de la libertad, entonces hablamos de una responsabilidad administrativa. ¿Se entendió, compañeros, todo esto que hemos mencionado? ¿Vamos bien? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a ver algún tema de sanciones administrativas. Vamos a empezar. Primero, aper, apercibimiento privado o público del servidor. ¿sale? ¿En qué consiste? El funcionario, el funcionario de alto nivel, el jefe de este empleado público le va a llamar la atención, ya, sale? ya sea en privado. O también dentro de su propia demarcación, dentro de, dentro de su propia función administrativa. A ver, compórtate bien o te voy a sancionar. Compórtate bien o va a haber una consecuencia con tu empleo. Compórtate bien o voy a tener que tomar otra determinación. ¿Sale? Te llamo la atención. ¿Sí? Otro, la amonestación ya no solamente te llamo la atención. Ahora voy a levantar una acta administrativa para que quede constancia de la falta que has cometido dentro del ejercicio de tus respectivas funciones. Y en ese punto, pues esto me pudiese servir en un tema de un procedimiento laboral, de inclusive de rescindir. Tu nombramiento y de separarte de tu encargo. ¿Se va entendiendo? Entonces, eh, aquí la consecuencia de la amonestación, pues ya puede conllevar al tema de la separación del sí. cargo de este servidor público. Entonces, aquí estamos con el tema de la sanción. Muy bien. Siguiente punto: la suspensión. La suspensión no implica la separación de tu puesto dentro de la administración, sino implica una inhabilitación temporal. Pongamos un ejemplo. En este supuesto, este servidor público está sujeto a la investigación por la comisión de un delito. ¿Sale? Se está integrando una carpeta de investigación en su contra. Mientras dure el proceso, este servidor público es separado de su encargo. ¿Sale? Es decir, hay una suspensión. Si la consecuencia de, este, de esta causa penal conllevara a una sentencia absolutoria, el servidor público debería volver a incorporarse en su cargo. ¿Sale? Si se tratase de una sentencia condenatoria, entonces esto implicaría la separación de su encargo y un tema de inhabilitación. ¿Sí? Seguimos y vemos, por supuesto, la cuestión. De la destitución. ¿Ok? ¿Qué implica la destitución? La destitución implica una separación. La destitución implica que vas a ser separado, ¿sale? De forma permanente de tu cargo. Como consecuencia de una responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, muy bien, o inclusive por también de una responsabilidad penal política para un alto funcionario público. Muchas sanciones administrativas conlleva una sanción económica, es decir, por ejemplo, dentro de el Congreso. Para aquellos diputados que no van a las sesiones y que no tienen una causa que justifique no haber acudido, eso pudiese conllevar a una sanción, pues meramente una sanción económica que conllevaría no solamente a que no se pague, no pago de la dieta del legislador. ¿Sale? O en todo caso, además del no pago, una sanción económica por no asistir a las sesiones. ¿Sale? Y la cuestión que puede, pues, le puede llegar mucho a un servidor público es la inhabilitación de su cargo dentro de la administración pública. ¿Sale? Entonces, esto es pues algo que de alguna manera afecta de forma importante a un servidor público porque bueno vive de la administración y lo que quiere él pues es continuar con su puesto con su cargo dentro de la administración pública se va entendiendo mis estimados abogados y abogadas bien bueno vamos a pasar a un tema que tiene que ver con el la cuestión de el acto administrativo. El acto administrativo, vamos a ver y lo vamos a definir como la declaración de la voluntad, ¿sale?, de un órgano de la administración pública. ¿Sí? Entonces, este es el primer elemento. ¿Vale? Aquí vamos a ver que este elemento de la administración pública va a intervenir, va a actuar. Pero esta función que está realizando no la hace porque se le ocurra, la hace como consecuencia del cumplimiento de una disposición establecida en la constitución o como consecuencia de la aplicación de una norma general. ¿Sale? Entonces aquí tenemos estos puntos. La función, la actuación depende, esta manifestación de la voluntad la hace de forma reglamentada, de forma eh, que tiene su origen en la constitución y en normas generales. ¿Sale? La naturaleza del acto administrativo es reglada y discrecional, susceptible de crear situaciones jurídicas particulares o generales, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Reitero, cuando hablamos nosotros de este acto administrativo, Debemos de destacar lo siguiente. Ahí va. Acto administrativo. Elementos de existencia y elementos de validez. Elementos de existencia. La voluntad. De un órgano de la administración pública. ¿Sale? Derivado de la constitución, ¿sale? De una ley, de un reglamento, de un decreto. Ok. El objeto el objeto directo, crear, transmitir, modificar, extinguir, sale dentro de la administración, derechos y obligaciones. Ok. Elementos de validez. El acto libre de vicios del consentimiento. ¿Cómo es el error, el dolo, la mala fe, la violencia? Muy bien. Tenemos el objeto indirecto, la existencia jurídica de ese objeto. Muy bien. Tenemos la licitud que se encuentre apegado a las normas. ¿Sale? Y por supuesto la formalidad. Cumplí con los presupuestos, cumplí con los requisitos que establece la ley. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, el acto administrativo de todo esto que estamos señalando, vamos a destacar que es un acto jurídico. ¿Sale? con los elementos que hemos destacado. Es un acto que pertenece al derecho público. Muy bien. Vamos a ver que lo admite la administración pública o algún órgano que ejerzca una función de naturaleza administrativa. Persigue de manera directa, indirecta, mediata o inmediata el interés público. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que integran este acto administrativo? Veamos la continuación. Ahí va. Primer elemento, el sujeto. Vamos a mencionar que es un órgano administrativo facultado ¿Sale? Entonces empezamos con esto. Este órgano administrativo se encuentra facultado en la Constitución, se encuentra facultado en las normas generales. No es por mutuo propio, sino hay una facultad. ¿Sí? En este punto destacamos: la ley les atribuye una función específica propia de la administración pública que es representada por personas físicas a quienes cumplen esta ejecución material. Entonces, aquí tenemos dos clases de sujetos en el acto administrativo. Atentos, ¿eh? En este caso vamos a hablar de el sujeto. Perdón, ¿eh? Ahí va. Dentro de la administración vamos a hablar de dos clases de sujetos. El sujeto activo, que en este caso sería un órgano de la administración pública, federal, local y municipal. Y el pasivo es el gobernado. ¿Sale? La persona física. ¿Sale? La persona moral sobre la cual recae este acto administrativo. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí seguimos siguiente ¿Sí? siguiente la voluntad la voluntad es la manifestación expresa o declaración de voluntad la expresión de una decisión de un órgano administrativo pronunciada en cualquier sentido, que provoca consecuencias de derecho subjetivo. A lo que voy es, por ejemplo, si esta autoridad administrativa ha determinado la clausura de una construcción por no cumplir con la cuestión de los permisos de construcción, pues hay una voluntad de actuación por parte de la administración pública al no cumplir esta persona moral con los requisitos para la construcción. ¿Se entiende? Esta voluntad que está manifestando no es un capricho. Como ya mencionamos, deriva de la constitución, deriva de una ley, deriva de un reglamento, deriva de un decreto. No es un capricho. Se actúa, manifiesta, se pronuncia y por supuesto que eso puede causar una afectación a un particular. ¿Lo entendemos? Y si el particular considera que ese acto administrativo no se encuentra debidamente fundado y motivado, lo va a combatir a través de un procedimiento administrativo o inclusive, como mencionábamos al principio, a través de un medio de control de constitucionalidad como es el juicio de amparo. ¿Se entiende? Seguimos y decimos el objeto lo que persigue la administración al momento de emitir el acto. Crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones subjetivas de derecho con miras a satisfacer el interés de la colectividad. Les pongo un ejemplo. A ver. Seguimos con el tema de las licencias de construcción. ¿Por cuál creen que sea el objeto que la administración establezca requisitos que deben de cumplirse, tanto de temas de urbanidad como del tema de uso de suelos en estas licencias de construcción? Evidentemente, hay un tema de interés de la colectividad, porque a lo mejor la zona donde vas a construir, es una zona que es muy inestable y esto puede generar que el edificio tenga una afectación que dañe a las personas. Entonces, hay una función en el tema de reglamentar la construcción. ¿Sale? O también es una área verde protegida y como consecuencia, pues no te puede autorizar que construyas ahí nada, porque es una reserva natural. Hay un interés de la colectividad para la función de ese acto administrativo. ¿Sale? Entonces, la, la administración, cuando crea, cuando modifica, cuando extingue esta situación subjetiva de derecho, busca satisfacer los intereses de la colectividad. Vamos a poner otro ejemplo. Ahí va. Reitero con esta naturaleza, sujeto, voluntad y objeto. Por ejemplo, ahí va. Vámonos con el tema de una concesión. ¿Sale? Seguimos con los elementos del acto administrativo. Empezamos por el sujeto. El sujeto activo. Por ejemplo, en este caso, es una concesión federal. Concesión federal. Sobre transporte, vamos a encomendarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. ¿Sale? El sujeto pasivo que participa en esta concesión y es una persona moral dedicada al tema de transporte. Persona moral. ¿Vamos bien? Siguiente. La voluntad. Acuérdense que en este caso esta secretaría va a tomar una decisión de naturaleza administrativa. ¿Por qué está tomando esta decisión? Porque la necesidad del Estado tiene una implicación con el tema de el servicio de pasajeros. ¿Vale? Entonces, en virtud a esa necesidad va a manifestar su voluntad para otorgar una concesión. Muy bien. Seguimos. El objeto y ya lo destacábamos, la creación, la modificación, la extinción de situaciones subjetivas de derecho. En este caso, al momento de otorgar una concesión, se va a crear un permiso para que una empresa privada preste ese servicio a los particulares y se satisfaga una necesidad colectiva. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Y además de sujeto, voluntad y objeto, vamos a destacar la cuestión referente con el motivo, el móvil que lleva a emitir ese acto administrativo. ¿Sale? ¿Cuál es el fin? ¿Ok? En este caso, consideraciones de hecho y de derecho que toma en cuenta el órgano emisor para la emisión del acto. La consecuencia, pongamos el mismo caso de transporte público. Resulta que aquí tenemos una situación de que la población, ¿sale? La población de este municipio del estado de Baja California no tiene comunicación con el municipio capital que es La Paz. Entonces requerimos un transporte para que las personas se trasladen de un lugar a otro. Y el Estado, en este punto, a través de la concesión, le da esta, este permiso, esta atribución, para que una empresa preste este servicio público. El motivo es el traslado de personas, la comunicación de poblaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, continuamos. Su finalidad. En este caso, señalamos el interés general o público. Estar apegado a la ley dentro de la competencia del sujeto activo, que es el órgano del Estado. Y en ese caso, alcanzarse a través de los actos establecidos en la ley, evitando pues alguna cuestión que sea contra la administración pública y que conlleve pues algún desvío de recursos. ¿Vamos bien en relación con el acto administrativo? Sí. Bien, vamos a continuar y recuerden que en este caso, el acto administrativo sí va a estar sujeto a una cuestión de revisión. Esto qué significa? Que nosotros como particulares podemos pedir que se revise hasta cierto punto que este acto administrativo se encuentra pegado a derecho. Y si no se encuentra apegado a estos supuestos, declarar la nulidad de dicho acto administrativo. ¿Sale? Continuamos. Y ahora vemos la cuestión de la extinción del acto administrativo. Empezamos. Se extingue el acto administrativo porque se dio cumplimiento de su finalidad. ¿Sale? Pongamos una cuestión. Por ejemplo, el acto administrativo de concesión para que una empresa minera explotara una determina un determinado yacimiento. Aquí lo tenemos. ¿Sale? Muy bien. Se otorga esa concesión para la explotación de ese recurso. Estimados amigos, vamos a suponer que esta concesión se otorgó y la empresa ha cumplido la función de la extracción de los recursos minerales de esa mina. Compañeros se cumplió su finalidad. El acto administrativo se va a extinguir. ¿Sale? Les pongo otro ejemplo. Ahí va. Resulta que se ha emitido un acto administrativo. Visita domiciliaria de la autoridad. Ok, ahí va se emite un acto administrativo en la cual la autoridad va a comparecer en nuestro domicilio para pedir el registro de nuestras cuentas por la declaración que nosotros estamos emitiendo la autoridad funde motiva la causa de la causa de el acto de molestia que está generando al particular le realiza la visita y verifica la contabilidad del particular. ¿Cumplió con su finalidad del acto administrativo? Pues sí, ya realizó la visita, ya realizó la inspección. Con eso se da por extinguido la naturaleza de este acto, de esta visita domiciliaria. ¿Vamos bien? Ok, siguiente punto. Expiración del plazo. Está allí. Hay un plazo para la realización de este acto administrativo. Si no lo establecemos, si no lo ejercemos dentro de los plazos que establece la ley, el mismo queda sin efectos. Es decir, ahí le va. Por ejemplo, esta visita domiciliaria solamente puede revisar la situación contable. De los últimos cinco años. Es decir, hoy estamos en 2024, sería hasta 2019. Si quisiera revisar las cuentas de 2018 hacia atrás, tendríamos que decir que expiró su plazo y por lo tanto la autoridad ya no pudiese realizar. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Siguiente. Ahí va. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeta a una condición o a un término suspensivo, que si éste no se realiza, pues de alguna manera se extingue. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de una licitación. ¿Sale? En este caso, el, el Estado hace una licitación pública para la compra de medicamento. Y entonces las empresas que quieran participar en esta licitación, pues deben de cumplir con los requisitos que establece dentro de la convocatoria, ¿vale? Si resulta que yo no cumplo con los plazos de esta convocatoria y bueno ya los presento después de que ya ha expirado esta este plazo que estableció la autoridad dentro de su convocatoria, pues bueno para por lo que respecta a su, a, a, a su servidor pues ya no va a, ya no va a poder participar en esa licitación pública. Porque la autoridad fue muy clara en relación a los plazos y a los términos que tenemos que cumplir. Como no lo hice, compañeros, pues ya no voy a participar en esa licitación. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Siguiente. Ahí va. Otra cuestión. Por ejemplo, vamos a poner. El tema de aquí también, de un término suspensivo. Por ejemplo, me otorgan una licencia de construcción, una licencia, perdón, de conducir, por ejemplo. ¿Esta licencia que establece, compañeros? ¿Qué dice? Además de muchas cuestiones, ¿qué establece? Que uno es apto para conducir. Pero aparte de todo eso... También tiene una temporalidad, ¿verdad? Una vigencia. Sí, una vigencia. Esto implica que llegando al vencimiento de esta vigencia, pues este ya va a quedar, pues de alguna manera sin ningún efecto. Ha extinguido el acto administrativo que me concedió ese permiso para la conducción de vehículos. ¿Se entiende? Sí. Continuamos. Decimos, por ejemplo, el acaecimiento de una condición resolutoria por ejemplo en la cuestión de la construcción de obra pública a la mejor se establece la cuestión de otorgamiento de ciertos permisos para la construcción de la obra pública si no se cumple con esta condición resolutoria de los permisos pues con la pena verdad es como, por ejemplo, si yo quiero ocupar un cargo dentro de la administración, se hace una convocatoria y dicen que tengo que tener los, los documentos para ocupar ese cargo a tal día de la, de la convocatoria y no los tengo, compañeros, pues con la pena, ¿verdad? No voy a participar. ¿Se entiende? Siguiente, la renuncia del interesado. ¿Sale? Cuando el acto hubiese sido dictado. En beneficio de este y no en perjuicio del interés público. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo como particular quisiera, pues, una licencia para vender bebidas alcohólicas dentro de mi establecimiento? ¿Sale? Y resulta en que durante el trámite de esta licencia, pues simplemente de pronto decido ya no continuar con la misma porque ya no voy a vender alcohol porque va a ser un restaurante que va a ser más infantil. Entonces yo renuncio a esa licencia y entonces ya, ya no quiero que se me sea expedido. ¿Se entiende compañeros? ¿Vamos bien? Ok, siguiente. Tenemos por ejemplo el tema de la revocación esta revocación es cuando así lo exija el interés público de conformidad con la ley de la materia qué significa esta revocación esta revocación va a ser expedido por un órgano sale ahí voy eh por un órgano administrativo, ¿sale? Puede ser expedido por un tribunal, por una autoridad jurisdiccional, que deja sin efectos el acto administrativo por no cumplir con los requisitos que establecen las leyes. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Extinción anormal del acto administrativo. Vamos a hablar de revocación de inexistencia y de nulidad. Revocación. Este acto administrativo debe de cumplir con los requisitos que establece la norma. ¿Sale? En caso de no cumplir con estos requisitos, va a ser revocado por un acto posterior. A lo que voy. Me concedieron esta licencia para vender bebidas alcohólicas. ¿Sale? Se me concedió. El acto administrativo fue en sentido afirmativo. Pero después, imaginen compañeros que yo vendo bebidas alcohólicas a menores de edad y eso conllevaría a que como yo no estoy cumpliendo con las normas administrativas, esta licencia me sea revocada. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Seguimos. El tema de la inexistencia. Ok. Falta absoluta o parcial de alguno de los elementos del acto jurídico. La ley establece sanciones, eh, en este caso desde una medida disciplinaria hasta la privación absoluta de la naturaleza de este acto. Incluso el servidor público podrá responder penalmente por realizar actos sin que no estén fundados y motivados. Por ejemplo, ¿qué pasaría en la cuestión que les mencioné con antelación sobre esta visita domiciliaria si la autoridad no fundara y motivara el acto de molestia que está realizando e inclusive lo hiciera? de manera arbitraria. ¿Cómo tendríamos que declarar este acto administrativo? ¿Cumple con los requisitos que establece la ley? Entonces tendríamos que decir que es inexistente porque ni siquiera cumple con los requisitos que establece la norma y bueno, en todo caso, declarar su nulidad. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. La nulidad. Del acto administrativo. ¿Sale? La nulidad de pleno derecho la va a emitir una autoridad judicial, ¿sale? Entre estos actos administrativos. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con las formas correspondientes para declarar la nulidad. Se entiende para de, en la emisión de este acto administrativo. Y como consecuencia, al no haber cumplido con estos requisitos, este asunto referente a esta visita, por ejemplo, se va a llevar ante órganos jurisdiccionales, ante órganos administrativos que pueden declarar que esta visita fue contra la derecho y los actos que de ella se derivaron declararse. Nulos, ¿sale? Ineficaces. ¿Algún comentario sobre esto? Vamos bien, compañeros. Sí. Ok. Muy bien. Conclu Conclusión de esta segunda unidad con la cuestión de la reglamentación administrativa. ¿En qué consiste esta reglamentación administrativa? Vamos a destacar que los decretos, acto del Poder Ejecutivo respecto al modo de aplicación de las leyes en relación con fines de la administración pública. ¿Sale? Es decir, el decreto lo realiza el titular del poder ejecutivo. Ahí vamos a señalarlo. Aquí está. Este titular del poder ejecutivo emite un decreto, ¿sale? Sobre un tema de la administración pública. Por ejemplo, la cuestión de un decreto expropiatorio. Como la administración va a construir un aeropuerto, ¿sale? Vamos a expropiar determinadas propiedades que se encuentran en terrenos aledaños al aeropuerto y como es a causa de utilidad pública, pues además hay que realizar una indemnización para los particulares. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es una función que realiza la administración pública. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de las circulares, documentos de orden interno. Se transmiten órdenes, aclaraciones, informaciones reglamentarias. Un funcionario superior informa a sus subordinados. Dichos documentos disponen la conducta que deben de seguir eh, ciertos actos o servicios. Entonces, en esta circular tenemos la instrucción del superior jerárquico hacia sus subordinados y estos van a quedar sujetos por dicha circular que dentro del orden interno deben de cumplir. ¿Se entiende? Y tenemos por último dentro de la reglamentación administrativa, vamos a destacar los acuerdos, los acuerdos que van a ser resoluciones adoptadas por un tribunal o un órgano administrativo en la cual un superior le da una instrucción a un órgano inferior que debe de tomar en consideración, ¿sale? El superior ordena a un órgano inferior y este debe de actuar en obediencia a esta estructura jerárquica. Este es el acuerdo. ¿Entendemos esto? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un acuerdo administrativo, aunque sea, de, aunque sea de naturaleza jurisdiccional. Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que establece, por ejemplo, el tema de la designación de jueces y magistrados dentro del Poder Judicial de la federación. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos. Bien. Después de todos estos puntos comentados, vamos a verificar una actividad de retroalimentación para que veamos qué tanto aprendimos sobre estos temas. Entonces, vamos a continuar, estimados amigos. Con el tema de los ejercicios de retroalimentación. Seguimos.